Muchas personas detestan a los puerquitos, pero si algo se ha puesto de moda aquí en México son los mini pigs. Vamos a aprender acerca de estas curiosas mascotas. Desde antes, los mini pigs son algo que se ha puesto de moda en México y otros países, pero antes de adoptarlos y domesticarlos, debemos saber sus cuidados básicos. ¿Te gustaría tener un mini pig como animal de compañía? Sin duda, los cerdos miniatura son animales adorables. Sin embargo, antes de llevar uno a tu hogar, conoce su personalidad, hábitos y cuidados básicos. Expertos aseguran que tener un mini pig es una gran experiencia, pero también una gran responsabilidad como cualquier otro animal de compañía. Son animales inteligentes. Se cree que tienen una inteligencia mayor a la de un niño promedio de 3 años de edad. Crea lazos con su manada humana por carácter e inteligencia y necesitan mucho cuidado, atención y sobre todo mucho amor. Y es que para muchos adoptar como mascota a un puerquito sería algo totalmente fuera de serie, pero eso sí, vamos a aprender cuáles son los que podemos tener como mascotas. Los mini pig son una clasificación establecida por la Asociación Americana de Mini Cerdos, sin importar la pureza y tipo de la raza o si es una mezcla de varias razas, basada en la altura y la edad con el objetivo de evitar y eliminar con el tiempo las etiquetas. Lo ideal es que midan menos de 50.8 centímetros o 20 pulgadas de altura y menos de 68 kilogramos de peso, al estar completamente desarrollados como ejemplares adultos. Esta clasificación por altura se divide en cuatro categorías. Categoría 1, que son cerdos que miden por debajo de los 35 centímetros de altura. Categoría 2, cerdos que miden entre los 35.5 a los 40.6 centímetros de altura. Categoría 3, son los cerdos que miden entre los 40.6 a 45.7 centímetros de altura. Categoría 4, son los cerdos que miden entre los 45.7 a 50.8 centímetros de altura. Esto es por edades, ya que se clasifican en juveniles, menores a 16 meses, en adolescentes de 16 meses a 5 años y como adultos mayores de 5 años de edad en adelante. Entre los más populares está el mini pig Yucatán, el Cune Cune, el Guinea Americano, el Juliana y otros más. Es importante tener responsabilidad para con nuestras mascotas, por ello te presento los cuidados adecuados que debes presentarle a tu mini pig. Estos son los cuidados básicos. Puedes bañarlos y mantenerlos limpios, de preferencia hacerlo semanalmente. Es muy importante que tengas un sitio adecuado para cuidar y educar a un mini pig. Si bien puedes tenerlo dentro de casa, también es importante que cuentes con un espacio al aire libre para que pueda disfrutar del sol. Son animales omnívoros, esto quiere decir que se alimentan tanto de carne como de plantas. De preferencia, llévalo con un veterinario para que le dé una dieta de acuerdo con su peso y edad. Cuando son pequeños, tienes que darles de comer 4 veces al día. Debes aplicarle sus vacunas necesarias desde pequeños. A los mini pig les encanta el agua, es recomendable que tengas una pequeña pileta de tipo infantil para que puedan refrescarse. Tanto los machos como las hembras deben ser castrados o esterilizados desde pequeños, de lo contrario, el macho empezará a dejar un olor que se impregnará en toda tu casa y la hembra podrá contraer enfermedades. Muchas personas están prefiriendo adoptar mini pigs, no sabemos por qué todavía, pero lo vamos a aprender y lo que sí es cierto es que deben tener una alimentación muy especial. Al ser una mascota tan popular, debemos conocer su alimentación. Es un animal omnívoro, pero esto no significa que podamos alimentarlos con cualquier cosa y menos alimentos humanos. Un cerdo consumirá todo lo que esté a su alcance, sea bueno o perjudicial para su salud. Prefieren los alimentos dulces y ricos en grasa, aquellos que deben consumir en menor medida. Su dieta en cautiverio debe basarse en cereales y verduras, pues la finalidad de este es el engorde del animal en el menor tiempo posible. Algunos recomiendan ofrecerles comida para caballos, rica en fibra y pobres en grasas. Sin embargo, es recomendable que encuentres una dieta adecuada para tu mini pig. Los vegetales deben de formar parte de su dieta diaria. Es recomendable ofrecerles verduras de hoja verde como lo son el brócoli, las acelgas, las espinacas y lechugas. Deben consumir frutas bajas en azúcar como manzanas, peras y naranjas.
Y es que parecen unos animales tan irrelevantes que pocos podríamos pensar que tengan datos curiosos, así que vamos a investigar cuáles son. Se tiene la creencia de que los puercos son sucios por naturaleza. Sin embargo, lo que desconocen muchos es que los cerdos son animales muy limpios e higiénicos. Requieren de cuidados especiales porque su piel es muy delicada, lo mismo que con su alimentación, pues si no se tienen en especial atención, pueden tener obesidad. A continuación, te presento algunos de los datos que desconocemos de ellos. Número 1. Su visión. Su visión es muy mala, pero su olfato y su audición son buenos. Te puedes acercar a ellos y solo te notarán a unos centímetros de distancia. Número 2. Hay 6 especies. Se reconocen 6 especies de cerdos miniatura. Estas variedades de mini cerdos son los cerditos vietnamitas, los Pipona Pig, el cerdito de Juliana, entre otros más. 3. Cuando son adultos. Las especies de mini cerdos se consideran adultos a los 6 años, miden entre 30 y 40 centímetros y pesan cerca de 35 kilos. Aún así, algunas especies en particular, como los vietnamitas europeos, pueden llegar a pesar más de 135 kilogramos en la adultez si no se alimentan adecuadamente. Número 4. Su piel es muy sensible. Como los humanos, su piel es sensible ante el sol. Debes cuidarlo con protector solar si tienes uno. Número 5. Son muy similares a ti. Los mini cerdos pueden tener enfermedades como las del ser humano, por ello es común que podamos transmitirles padecimientos y ellos a nosotros. Número 6. Son los animales más cercanos al ser humano. El perro fue el primer animal domesticado, el cerdo el segundo. Hallazgos arqueológicos han permitido estimar la domesticación, por ejemplo, del jabalí cerca del año 2700 a.C. y de los gatos en el Antiguo Egipto, unos 4000 años atrás. Número 7. En Dinamarca hay más cerdos que humanos. Se estima que en el mundo entero hay más de 2.000 millones de cerdos. Dinamarca es el país con más cerdos del mundo. Por ejemplo, en 1980 tenía un total de más de 10 millones de cerdos. Número 8. Son más limpios que los gatos. Así como lo escuchaste, estos animales nunca se limpian cerca del lugar donde duermen o comen. Les gusta el lodo y el barro porque les ayuda a cuidar su piel, pero no se ensucian en él. Número 9. Les gusta pasear. Les encanta conocer gente nueva y suelen ser el centro de atención y llevarse el show. No son para nada tímidos y disfrutan de una buena caminata. Y dato final, número 10. Son longevos. Comúnmente viven hasta 20 años, pero con buenos cuidados llegan hasta los 30.